Llegó el día, llegó la hora. Todo preparado para jugar la gran final. Y Paco González, que nos va a analizar a los dos equipos. ¿Quién es el favorito? Hola, Manolo. Yo apostaría claramente por este jugador. Es el que puede marcar el rumbo del partido. Está en una racha fenomenal. Una final especial con todos los jugadores y todas las estrellas sobre el terreno de juego. Hay que decir que la grada está prácticamente dividida. El 50%, el 50% con el otro equipo. Apostar por alguien es una temeridad, aunque Paco González ha dicho que talento contra equilibrio. Veremos qué nos depara esta primera parte. Ayala. Carboni. Di Bayo. No era fácil para el portero. El cabezazo era sensacional. El portero no ha tardado mucho en recibir el primer disparo. Así se juega. ¡Gol! ¡Del ídolo! ¡Vaya golazo! ¡Qué preciosidad! El balón ha pasado rápidamente de una portería a otra. El reloj marca el minuto 4 y ya tenemos el primer tanto del partido. Le quita el esférico sin contemplaciones. Buena entrada en la divisoria de los dos terrenos. De Nilsson. Di Bayo. El centro del campo la recupera. Corta el esférico. Ayala. ¡Qué calidad en el pase! Entraron con todo. El balón estaba suelto y lo recupera. Cortan el ataque en una zona peligrosa. Pierden el esférico en el peor lugar. Muy expeditivo en defensa. Marchena. Aymar. Di Bayo. Ha sido un gol de bandera, asombroso. Este jugador no se anda con rodeo. La falta era clarísima. Debe intentar centrar. El cabezazo no pudo alcanzar su objetivo. Ese esfuerzo merecía gol, Manolo. El balón vuela directamente hacia la banda. Di Bayo. El defensa se adelanta al contrario. No les ha dado la menor oportunidad. El árbitro sacará la tarjeta si no quiere que el partido se le vaya de las manos. No parece que esté muy de acuerdo con la tarjeta, pero tiene suerte de seguir en el campo después de esa durísima entrada. Tapona el disparo.
El guardameta despejado al esférico. ¡Di Maio! Están juntando mucho las líneas para hacer más difícil la ofensiva rival. El zaguero actuó con contundencia. Di Maio. Se acabó el ataque. Pelota que quieren jugar prácticamente a la frontal. Cuidado que puede llevar peligro. Ese disparo ni ha olido portería. La ha mandado al tercer anfiteatro. Bueno, pues después de esa pifia, seguimos empatados. ¡Qué bien! Controló la pelota. Balón que recupera, ¡qué bien! ¡Qué bien jugado! El esférico se pierde por un costado. El remate se va alto. Bueno, segundo fallo de este jugador y veremos si recupera la confianza. Desde luego están siendo valientes. Son los únicos que van arriba. Adelanta la bola. Ayala. El pase largo busca un compañero. ¿Cómo juega la bola? Di Maio. Todos los jugadores participan en tareas defensivas. ¡Qué gran trabajo táctico! El pase va a un jugador totalmente desmarcado. Vamos a ver si envía un pase cruzado. El guardameta adivinó la intención del rival. La rifa el cancerbero. Fiore se lleva el balón limpiamente. Dispara puerta. Demasiado desviado para inquietar al portero. Sus tiros se cuentan por fallos, Manolo. El saque ha sido muy largo, buscando siempre la banda. Di Maio se hace con el balón atrás. De Nilsson. Gran interceptación del defensa. Están muy cerrados atrás. La defensa está jugando casi, casi debajo de la portería. El poste evita el gol. Salva el remate de cabeza con la punta de los dedos. La zaga se hace con el control de la pelota. Ese fuera de juego ha evitado un gol seguro. La repetición juzgará si ha habido fuera de juego o no. Y el portero realiza el saque. Fiore. La posesión cambia de mano. Ahí va el balón. El balón se pierde lejos del marco que defiende el portero. Mañana le veo entrenando los tiros a puerta, Manolo. Con la posesión tan repartida entre los dos equipos, no me atrevo a pronosticar un resultado. De momento, reparto de goles y puntos en el luminoso. Veamos qué ha pasado en esta primera parte. Ambos entrenadores habrán dado sus instrucciones en el intermedio. Veremos si han acertado o no. No se puede quedar con la posesión de la pelota. Evita el peligro con un buen patadón. ¡Ojo a ese balón! Los reflejos del meta le han servido para impedir un gol seguro. El balón sale por la línea de fondo y será saque de esquina. El córner puede acabar en gol. Consigue robar el balón con valentía. La zaga ha estado sobresaliente. Ese regalo puede acabar en gol. Rechaza el esférico con la mano. Fiore. Se lleva el cuero y busca un compañero adelantado. No puede contra.
sacará el centro. Se hace con el balón y la oportunidad es buena. Fiore. Los equipos empatan a uno de momento. Buena entrada y posibilidad de contraataque. Cuidado. ¡Gol del Matador! Menudo gol se acaba de sacar de la manga. Bueno, no será porque no lo intente. Con algo más de precisión puede llegar muchos más goles. Gana perfectamente el esférico. El esférico sale despedido. El balón llega mansamente a las manos del portero. Vuelve a tener el control del balón. Fiore. Marchena. Falló en su objetivo. El balón ha salido completamente desviado. Lo cierto es que venía con confianza después del primer gol, pero quizá con demasiada. Desgraciadamente no acaba de llegar el gol del empate. Roban la pelota en el centro del campo. Marchena. El lanzamiento ha pasado muy lejos de la portería. Manolo, ¿sabes cuántos tiros ha fallado este equipo? Alrededor de 8. Creo que has dado en el clavo y no es una estadística muy halagadora. El resultado actual es de 2-1. Bien luchado. Buen pase en largo. Controlan el esférico en defensa. Perfecta pelota en largo. Ahí está su tiro. Va a tener que mejorar su puntería si quiere acercarse a la portería. Ahí no había espacio suficiente. ¡Gol, gol, gol! ¡Qué calidad! ¡Qué forma de marcar! ¡Increíble! ¡Tres chicharros! Yo creo que este es el sueño de cualquier futbolista. Los goles no dejan de caer. Este hace el 3-1. El balón peleado en el centro del campo. Pelota que ganan. ¡Ayala! Se hace con el esférico y busca un compañero desmarcado. Se acabó el ataque. Fiore. Puede entrar. Un ligero toque evita el gol. La saca con la cabeza alejando el peligro. Muy buen lugar. El guardameta desbarata la ocasión de gol. De Nilsson. El defensa ha estado superior. Llegó justo a tiempo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol!
de mucha clase, que viene a confirmar la clase de este jugador. Ahora se sentirán un poco mejor. ¡Marchena! Evita el peligro en el último momento. De Nilsson. La final ha terminado. Los aficionados han tenido que sufrir mucho para poder ver a su equipo en lo más alto.